para darle una idea de cómo nos encontramos en esto. ¿Se me escucha? Qué pena. Ahora sí. Ah, ok, listo. Ahora se me escucha. Entonces, bueno, les indicaba que me gustaría de pronto conocer por parte de ustedes si han tenido, bueno, qué experiencia tienen con los recursos que maneja la universidad, si han hecho de pronto uso de estos, qué plataformas han manejado. Así pues me dio un poquito la idea de lo que han realizado en esto y poder empezar el ejercicio. Pues para el proyecto de aula, nuestro grupo ha manejado Science Direct y ya prácticamente es el único que más me gusta. Ah, ok, listo, vale. Sí, digamos que sí es una herramienta bastante buena. Entonces, pues ahorita vamos a hacer como un inicio un poco desde cero para el ingreso y les voy a mostrar, yo creo que vamos a hacer un recorrido por una de las bases de datos que tenemos especializadas para el tema de ingeniería ambiental y si quieren y nos alcanza el tiempo, pues empezamos de. Hacemos un pequeño ejercicio con el tema de lo que es Scopus y búsquedas por allí, ¿vale? Entonces voy a permitirme compartirles pantalla. Si tienen dudas, me pueden interrumpir y las vamos resolviendo durante el ejercicio. Ah, bueno, antes de que se me olvide, me gustaría de pronto les voy a compartir por el chat un enlace para un formato de asistencia. Si son tan amables, me regalan su información allí para nosotros tener como el control también del ejercicio que se realiza el día de hoy. Ahí les estoy compartiendo por el chat. Me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, señor. Sí, señora. Listo, vale. Entonces, vamos a ingresar primero al sitio, al micrositio del CRAE. Podemos acceder por dos partes. Uno, buscamos en Google CRAE Gustavo Villavicencio y el primer resultado que nos aparezca ahí nos va a llevar al micrositio. Una otra forma es por la página de la universidad. Esta es la dirección del micrositio. Por la página de la universidad, en el menú superior entre correo y publicaciones, encontramos un enlace que dice CRAE y nos va a llevar al micrositio. La otra opción que les daba era la búsqueda en Google. El primer resultado que les aparece es la dirección del micrositio, que es crae.gustavillavicencio.edu.com. En esta primera página, la página principal, podemos encontrar pues la información de lo más reciente que encontramos en cuanto a noticias frente al CRAE. Tenemos en la parte izquierda información sobre las publicaciones que se realizan en redes sociales, que hago la cuña aquí para que nos sigan tanto en Instagram como en Twitter y Facebook. Ahí estamos publicando, digamos, información de interés frente a nuevos títulos que llegan sobre los servicios del CRAE y también, digamos, que estamos haciendo un ejercicio de difusión de los productos que han hecho, digamos, los docentes adscritos a la universidad en cuanto a un tema de investigación y también publicación de los trabajos que se producen dentro de la universidad que están publicados en el repositorio. Para entrar a las bases de datos, vamos al menú superior de recursos y entramos al link que dice recursos electrónicos. Aquí nos va a abrir una página. Esta página, digamos que tiene acceso a todas las personas, no solo del CRAE Villavicencio, sino del CRAE las diferentes sedes y secciones de la Santo Tomás, porque todas compartimos los mismos recursos. Entonces, como que aquí lo que encontramos conseguimos en primero un lugar, la pues es sección aquí. donde encontramos todos los recursos multidisciplinarios, que son las bases de Ah, datos, los sí, lo recursos que. teóricos Ah. que
corresponden a, digamos, que apuntan a diferentes áreas, no a una área específica. Por ejemplo, tenemos el libro, que encontramos información todos los temas de medicina, derecho, etcétera. Disculpe, yo interrumpo un momento, es que casi no se escucha bien, se escucha es como al fondo, no sé qué ruido hay, qué pena. Listo, entonces espera un segundo. Sí. Ahorita me escuchan mejor. Sí, ya se escucha mejor. Gracias. Ah, ok, listo. Vale. Bueno, ustedes les comentaba que en esta primera parte podemos encontrar todo lo que son recursos multidisciplinarios. Tenemos recursos electrónicos que no están como enfocados a una área, a una temática específica, sino que apuntan a varios temas. Cuando pasamos, digamos, el cursor por cada una de estas fases, podemos encontrar una descripción de la información que abarca y como los formatos en que podemos encontrar la información dentro de cada una de estas bases de datos. Tenemos también una pestaña de herramientas de investigación, que ahí donde encontramos SciDirect, que me comentaron que eran las plataformas que ustedes manejaban, y también otras herramientas pues, bastante útiles para el tema de investigación, como son Scopus, WebScience, RepWorks, para todo lo que es la gestión de referencias bibliográficas. Tenemos nuestra pestaña de recursos especializados, en la cual tenemos todos los recursos electrónicos o bases de datos que están, pues valga la redundancia, especializadas en un tema o en un área especial. Entonces, aquí encontramos una variedad de recursos para diferentes temáticas. Podemos encontrar, digamos, ya enfocados al área que nos encontramos, que es la ingeniería ambiental. Tenemos Ambiental 5.0, que es un portal donde, sobre todo en normatividad, podemos encontrar todo un tema de normatividad en el tema ambiental, digamos, en un ámbito colombiano. Y tenemos Environ Complete y Green File, que son unas plataformas asociadas a la plataforma EBSCO, donde podemos encontrar también todo lo que tenga que ver con ecología, con energías renovables, de pronto políticas públicas de sostenibilidad, todo en el ámbito o enfocado pues claramente al tema de lo que es la ingeniería ambiental. Entonces, voy a mostrarles de estas plataformas un poco un repaso muy rápido sobre lo que es Ambientalex. Luego vamos a ver una de estas dos plataformas que digamos que la interfaz de estas dos plataformas por pertenecer al grupo EBSCO es muy similar. Lo único que hagan, o sea, el buscador, el motor de búsqueda es muy similar. Entonces ya, digamos, manejando una, podemos manejar la otra fácilmente. Lo único que cambia es pues el acceso o la base de datos donde va a realizar esa búsqueda. Pues vamos a entrar primero aquí en Ambientalex. Cada vez que ingresamos al recurso electrónico, si no nos hemos registrado, nos va a pedir nuestro usuario SAC. Entonces, aquí nuestro usuario, el momento que ustedes ingresan. Y aquí accedemos a la plataforma, a la interfaz principal de Ambientalex. Como les comentaba, Ambientalex está dirigida sobre todo a todo lo que tiene que ver normatividad. Nos aparece un buscador en la parte principal donde podemos realizar como una búsqueda básica con algunas palabras claves y las podemos buscar ya sea en todos los módulos o cuatro módulos principales que maneja la plataforma, que son normatividad ambiental, jurisprudencia, noticias ambientales y artículos de revista. Tenemos también una búsqueda avanzada. En la búsqueda avanzada lo que nos permite es realizar pues valga la redundancia, una búsqueda un poco más avanzada con el uso de operadores booleanos. No sé si ustedes han manejado los operadores para algún tipo de búsqueda. ¿Alguien podría de pronto contar si de pronto ha hecho algún ejercicio con operadores booleanos para ecuaciones de búsqueda? Ninguno. Bueno, entonces ahorita les voy a explicar un poco cómo funcionan esos operadores y cómo nos pueden ser, digamos, de bastante ayuda para el tema
de filtrarnos, sino un poco como de reducir nuestra búsqueda, haciéndola un poco más específica realmente a lo que necesitamos. Entonces, esta búsqueda avanzada hace uso de esos operadores booleanos, que son tres, el AND, el OR y el NOT. Me voy a hacer, me voy a apoyar en una imagen que digamos que es como la que utilizo para poder explicar un poco el ejercicio. Entonces acá pueden ver los operadores. Tenemos un operador AND. Yo lo asimilo un poco para que nos quede un poquito más fácil de entender con lo que manejamos o con lo que nosotros entendemos como la teoría de conjuntos. Entonces tenemos un operador AND. Cuando utilizamos un término, por ejemplo, contabilidad AND, auditoría, como aparece, digamos, aquí en este ejemplo, lo que hace el operador AND es arrojarme los resultados de la búsqueda del primer término y el segundo término donde se intersecciona. Es decir, él va a buscar contabilidad, va a buscar auditoría y los resultados que tengan las dos palabras en el mismo texto, contabilidad y auditoría, esos son los resultados que me va a arrojar. El operador OR básicamente es el de unión. Él va a ser entonces, generalmente, como dice aquí la descripción, las búsquedas van a ser mucho más amplias porque me va a arrojar en mis resultados todo lo que los resultados que hayan hecho por la búsqueda de contabilidad y también por la auditoría. O sea, me va a mostrar ambos mundos, como ambos conjuntos de resultados en nuestra búsqueda. Entonces, pues digamos que los resultados generalmente cuando utilizamos el OR son un poco más amplios. Ahorita que hagamos el ejercicio en EBSCO, que vamos a hacer como unas pequeñas búsquedas y vamos a utilizar esos operadores como para que podamos ver o podamos identificar un poco realmente cómo funcionan y cómo sucede esto de que nos puede ir reduciendo la información, ampliándola dependiendo de lo que usemos. Y tenemos el operador NOT, que es un operador de exclusión, en el cual, digamos que en el AND y el OR no nos interesa o no es relevante, perdón, el orden de los conceptos de búsqueda. O sea, a mí me va a arrojar lo mismo si yo digo auditoría y contabilidad que si digo contabilidad y auditoría. Con el operador NOT, que es de exclusión, sí debemos tener un poco más en cuenta el orden en que estamos colocando nuestros conceptos de búsqueda. ¿Por qué? Porque él me va a excluir toda la información del término que le sigue al operador. Es decir, tengo un conjunto con todos los resultados, que es este rojo, de la palabra contabilidad, y tengo un conjunto con todos los resultados de la palabra auditoría. Cuando utilizo el operador NOT, lo que va a hacer es que me va a arrojar la información de lo que yo encontré en contabilidad, pero que además no contenía la palabra auditoría. Esos resultados me los va a excluir de lo que me está arrojando en mi búsqueda. Entonces, aquí sí es como importante entendernos, sino tener en cuenta el orden en que voy a poner los conceptos cuando vaya a realizar la búsqueda dentro de mis bases de datos. Entonces vamos a regresar acá a ambientales. Básicamente lo que haríamos acá, digamos, si seguimos el ejercicio, sería colocar en el primer tema contabilidad, en el segundo auditoría. Y eso lo que haría es hacernos los resultados así como los acabé de explicar con la gráfica o pues con cualquiera de los operadores que tenemos acá. Entonces realizamos la búsqueda y él nos va a arrojar lo que encontramos en normatividad referente a esas palabras, a los conceptos básicos. Tenemos también un tesoro jurídico ambiental donde encontramos los diferentes temas que tienen que ver con el tema ambiental, los términos jurídicos, y encontramos también una descripción de ellos y además la normatividad o los documentos que se encuentran dentro de esta plataforma asociados a ese término particular. Entonces, por ejemplo, si entramos al término ACPM, lo que él nos va a hacer es colgar primero una descripción como el concepto del tema. Tenemos también un término general de dónde proviene este y unos términos que se pueden que son un poquito más específicos y que podemos decir de cierta forma que se derivan de este término que tenemos acá.
También acá, entre paréntesis, nos aparece la cantidad de documentos relacionados a este término. Estos documentos van a aparecer en la parte inferior, después de la descripción. Vamos a encontrar entonces, separado por lo que tenemos en normatividad relacional, la información que nos arroja esta plataforma es una información pues, de qué tipo de normatividad se corresponde, si es una resolución, si es un acuerdo, si es una ley. Entonces acá la vamos a identificar con el número y el año, la fecha de expedición de ese documento, la fuente, el área. Lo que tiene esta plataforma es que todos los documentos que están ahí, él nos los va a clasificar en un área y con unos términos relacionados para de pronto poder realizar mucho más fácil las búsquedas. Entonces, en este módulo voy a mostrarles cómo podrían visualizar el documento. Y ya los otros módulos los vamos a mostrar, digamos, qué información nos va a arrojar, pero la visualización va a ser la misma, entonces para no tanto ahondar en ese ejercicio, vamos a hacerlo acá. Entonces acá podemos ver entonces, tenemos una opción de ver el texto completo que lo que hace es mostrarnos pues todo el documento en un formato HTML, es decir, podemos copiar de aquí a un documento en Word que estemos manejando, donde lo estemos trabajando, pero no nos aparece pues opción para guardar, para imprimir, para ninguna otra. Si regresamos, vemos que también nos aparece una opción de ver en PDF. El de ver en PDF pues nos va a abrir el visor regular de PDF que tengamos instalado, ya sea ya sea Foxit, el que esté integrado dentro del navegador de cada uno, y pues para este sí vamos a tener las opciones que nos da esa ventana comúnmente en cualquier navegador, que sería que podemos descargar el documento o podemos imprimirlo. Entonces lo descargamos, veamos la ubicación y él nos guarda el documento en el formato PDF, o podemos darle imprimir y pues si tenemos una impresora conectada a nuestro equipo, le damos la opción de imprimir común y corriente. Tenemos que tener, bueno, digamos que valga la aclaración, que el tema aquí no es, aunque esto es normatividad, digamos que la opción de imprimir aparece también en otras plataformas, pero la idea es que si nos aparece la opción de imprimir es para un ejercicio de mera consulta y no para redistribución o reproducción de este. Bueno, esto en cuanto a lo que era el tesauro jurídico ambiental. Tenemos también el glosario ambiental, que lo que hace es arrojarnos también, pues, básicamente el glosario, una lista de términos donde podemos ingresar a él, y lo que nos arroja es la descripción o el concepto de definición del término que estamos, o la palabra que estamos ingresando. Esto un poco en cuanto a las opciones que nos aparecen aquí en nuestra página principal, que son de esta plataforma. Entonces, debajo de esto tenemos otros módulos, algunos módulos que nos arrojan aquí. Tenemos el de inicio, nos va a llevar pues a la página de inicio. Tenemos un módulo de normatividad ambiental. Esta normatividad, tengamos en cuenta que aparece, digamos, en este módulo, es normatividad que aplica para Colombia. Podemos encontrar normatividad que está desde 1852 hasta la fecha. Entonces acá nos va a aparecer un buscador bastante sencillo con solo tres campos donde podemos filtrar, ya sea por el tipo de norma, o sea, ley, decreto, resolución. Si conocemos el número, podemos ingresar el número de esa norma que estamos buscando, o si queremos de pronto hacer un filtro por años. Entonces, por ejemplo, si queremos revisar lo que ha salido en cuanto a normatividad este año, entonces seleccionamos el año, damos en el botón buscar y aquí nos arroja los resultados. Nos dice que tiene 12 registros, perdón, esto que nos indica acá es que son 12 páginas, cada una de 20 registros, es decir, tenemos cerca de 220 a 240 registros de normas que han salido este año en cuanto a temas ambientales. Y recordemos pues que es, digamos, normatividad colombiana. Las opciones que tenemos aquí son las mismas que vimos, digamos, en el módulo anterior, en el tesauro. Entonces, pues no vamos a entrar como vamos a abrir el documento de nuevo, porque pues las opciones que vamos a encontrar son las mismas. Tenemos un módulo de códigos,
En el módulo de códigos encontramos todo lo que son la lista de códigos, estatutos y regímenes en temas de medio ambiente. Este no nos aparece como tal un buscador porque realmente nosotros podemos consultarlos en esta sola página que es donde aparecen, o en la parte izquierda podemos ver que tenemos una lista general de códigos donde nos aparecen como las diferentes clasificaciones, y a partir de eso podemos, digamos, cómo filtrar nuestra búsqueda. Por ejemplo, si damos en códigos, lo que él hace es que nos filtra y nos arroja entonces solo la información de los códigos de esa búsqueda inicial que hicimos. O podemos hacer así con cada uno de los tipos de códigos que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, para el tema de regímenes, tenemos el régimen político y municipal, que es el que nos aparece acá. Si damos al módulo de jurisprudencia, está cargando. En jurisprudencia encontramos todo lo que son las sentencias de las altas cortes. Entonces aquí en este módulo podemos encontrar cuatro campos principales, donde nos aparecen, digamos, unos campos de búsqueda similares a los del otro módulo. Acá lo único que nos aparece más es la opción de escoger cuál corte queremos hacer el filtro. Por ejemplo, si queremos solo ver las sentencias que se han dado por parte de la Corte Constitucional, seleccionamos aquí nuestra Corte Constitucional y realizamos nuestra búsqueda. Entonces podemos buscar por Corte Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de la Justicia y Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. El siguiente campo que nos permite como realizar el filtro nos deja escoger el tipo de sentencia. Entonces tenemos pues sentencia, si es una tutela, si es un concepto, si es un expediente. Si conocemos el número podemos ingresarlo en el campo respectivo, o también podemos hacer el filtro por años. Entonces realizamos la búsqueda y aquí nos arroja, en esta parte siempre nos van a arrojar los resultados. Lo mismo, nos va a arrojar la información de la fecha, la corte que profirió dicha sentencia. Digamos, si es de la Corte Constitucional, pues el magistrado ponente, y unos conceptos o términos relacionados que lo que nos permiten es ayudar a organizar o clasificar la información y mejorar nuestro ejercicio de búsqueda. Esto en cuanto al tema de jurisprudencia. En el módulo del Derecho Internacional Público encontramos toda la normatividad internacional que ha sido ratificada en Colombia. Es decir, no vamos a encontrar, digamos, toda la normatividad internacional, sino solo aquellos que han sido ratificados y aplicados aquí en el país. Tenemos, digamos que para este derecho internacional, si vemos, los campos de búsqueda son similares a lo que encontramos en normatividad ambiental, porque básicamente nos estamos refiriendo a una temática igual, solo que en un ámbito internacional. Aquí nos aparecen los tipos de normas, aparecen unas adicionales por teniendo en cuenta que es internacional, como lo que es una enmienda, como lo que son los tratados, que no nos aparecen en la normatividad colombiana. También tenemos para búsqueda por números, si conocemos de pronto el número de la norma, y lo mismo, la búsqueda por año de publicación o el año en que se dio la norma. Le vamos a buscar, bueno, digamos, estos son los resultados que nos arroja por defecto. Entonces podemos ver, por ejemplo, que esto es un convenio que se realizó en Kumamoto, Japón, entonces, y está ratificada aquí en Colombia. Entonces vamos a ver que son normatividad que se puede, que fue desarrollada o que fue creada en otros países. Esto es de Madrid, acá tenemos uno de la República de Venezuela, entre otros. Pasando al siguiente módulo, encontramos el módulo de publicaciones. En estas publicaciones encontramos el listado de revistas que están relacionadas con temas tanto jurídico como ambiental y económico.
y tenemos entonces una información como tal de el título o el nombre de la revista, la línea de especialidad de cada una, el editor, y nos arroja tanto un enlace para poder ir a una página externa, que es la página principal de la revista que estamos consultando, o si lo prefieren, en la misma plataforma, en esta sección que les estoy seleccionando, hay una flechita que indica hacia abajo, seleccionamos ahí y nos va a arrojar todos los volúmenes de la revista. Y desde ahí podemos acceder a ello. Entonces, tanto a los artículos que fueron publicados y toda la información que se encuentra dentro de estos volúmenes. Entonces, como pueden ver, pues tenemos, digamos, no solo las últimas publicaciones de la revista, sino que tenemos acceso a un número bastante amplio de sus publicaciones. Tenemos también el tema de lo que son las guías ambientales. En este módulo podemos encontrar entonces todo lo que, pues, lo que ha salido último en temas de guías, vaya la redundancia, nos indica entonces aquí un tema igual de la fuente, el sector en que está aplicado, nos indica también el país en donde fue, digamos, podemos ver acá, pues eso no es un país, sino un continente, pero es porque es aplicado a todo el continente europeo, ya que es del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Tenemos toda esta información. Como pueden ver, estos algunos no tienen la información de ver en HTML, que sería como les había mostrado en el primer ejercicio, pero todos van a tener la opción para ver por lo menos el PDF. Ah, bueno, no lo hicimos en el primer ejercicio, pero pues también tenemos aquí una opción para citar. Entonces, podemos señalar la opción y lo que hace es abrirnos una ventana emergente donde encontramos la guía o el artículo que estamos citando, y también dentro de esta cajita gris se encuentra la cita para que podamos ya, digamos, copiarla y pegarla a nuestras referencias bibliográficas. Entonces, pues seleccionamos control C, control V, pues si prefieren, utilizamos el botón de copiar en portapapeles. Dentro de esta plataforma encontramos entonces el siguiente módulo, que es un módulo donde podemos encontrar una serie de mapas ambientales en diferentes temas, como son el tema de carreteras y vías, cultura y turismo, sitios que tienen interés ambiental y también, digamos, como interés económico, geología y unos mapas en cuanto a temas marítimos, mineros energéticos y riesgos y amenazas ambientales. Entonces vamos a entrar, por ejemplo. Ah, bueno, aquí encontramos entonces como el tema general de los mapas que podemos encontrar, una pequeña descripción de esto y aquí en la parte inferior de cada imagen pueden encontrar la misma flechita verde que vimos en el módulo anterior. Lo desplegamos y se va a desplegar el listado de mapas que tenemos referente a esa temática. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí unos mapas de detección temprana de deforestación del 2018 que desarrolló el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces podemos ingresar a él y él nos va a abrir un visor de PDF donde nos va a cargar este mapa. Puede que a veces se nos demore un poco porque pues la información de los mapas por el tema de uso de colores es bastante pesada, y estos mapas generalmente son bastante grandes, o sea, los archivos por toda la información que contiene. Entonces, mira, por acá entonces nos aparece el mapa. Son dos páginas. Esta información la pueden descargar. Esta información, si ustedes descargan los archivos son bastante grandes, bastante pesados, porque generalmente los mapas son para imprimir en tipo plotter. Entonces, aquí nos aparece que fue publicado en octubre y diciembre del año pasado, 2019. Este, digamos que es como uno de los mapas. Aquí en la parte izquierda podemos encontrar la información del año de publicación o de generación del mapa,
la localización donde se realizó y una pequeña como descripción de lo que puede encontrar dentro de ese archivo. Ahí ustedes ya digamos que pueden ir explorando como los diferentes temas dependiendo pues del interés de cada uno y pues de la necesidad de su búsqueda. El siguiente módulo tenemos, bueno, los últimos dos módulos son el de noticias ambientales e información científica y técnica. Son básicamente, encontramos información reciente y actualizada en cuanto, pues valga la redundancia, noticias ambientales. El de información científica y técnica es similar, sino que contamos ya lo que son las últimas publicaciones frente a esos temas de medio ambiente. Entonces vamos a entrar un momento al módulo para que lo podamos revisar. Digamos, acá esto va a estar en continua actualización, en continuo movimiento, por lo que les digo, son lo último que haya salido y nos informa también las fechas donde salieron este edición. Si vemos, tenemos toda esta publicación que son noticias que salieron el día de hoy, 20 de octubre, nos muestra entonces igual, información de la fuente, el tema que les mencionaba que es cómo se clasifica la información, y una pequeña descripción de la noticia para que podamos acceder a ellas y revisar como las notas completas. Entonces, esta siempre va a estar como en continua actualización, igual que el módulo de información científica y técnica. Ese también está en continua actualización, podemos ver que la última publicación que se hizo fue este mes, en octubre, y que hay como unas áreas específicas de publicación. Si vemos aquí en el buscador, podemos buscar ya sea por una palabra clave o podemos buscar por un área específica. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar sobre economía ambiental. Escogemos el tema y aquí nos arrojan los resultados sobre esa área específica. Así que son 5 páginas de 20 registros, aproximadamente entre 80 y 100 resultados frente a esta área específica. Entonces, esto es, digamos, como un recorrido de lo que de la herramienta ambiental es lo que nos proporciona. Importante, digamos, para ustedes que están ya próximos a ser profesionales, porque pues sabemos que que toda la profesión se debe ejercer dentro de una normativa y pues siguiendo unos estatutos que están ya montados. Entonces es importante que conozcamos la normativa para poder ejercer la profesión dentro de todos los términos legales. Esto es pues, un poco como lo que les quería mostrar frente a esta plataforma. No sé si alguno tenga una duda o quiere hacer alguna pregunta, alguna observación, entonces los escucho. Sí, perdón. Sigue, Aleja. No, dale, Nico, habla. Vale. Esto, en cuanto a actualizaciones de la norma, ¿cómo seguiría uno dentro de leyes base en caso de que la norma pues ya deje de estar en vigencia? Ah, bueno, frente a eso, lo que les digo, o sea, se debe estar consultando dentro de la plataforma porque esa se va actualizando. Entonces, digamos que esa información se estaría dando de baja de la plataforma. Entonces, por eso es importante, digamos, cuando tratamos de normas, no quedamos pues con la consulta que hicimos hace un año, sino que tenemos que ingresar de nuevo a revisar de pronto qué modificaciones se han hecho o de pronto qué derogaciones se han hecho frente a la norma. Vale, gracias. Listo, vale. ¿Alguien más?
Listo, bueno, entonces vamos a continuar con, les comentaba que vamos a ver una de estas dos plataformas. Vamos a entrar a Environment. Y esa es como nuestra pantalla de inicio, de, digamos como nuestra página principal. Como podemos ver, es bastante sencilla, bastante básica. Tenemos solo un campo de búsqueda con unas opciones para una búsqueda básica y una búsqueda avanzada, y pues nuestro botón de búsqueda. Entonces, para este ejercicio, pues ya que estamos aquí en la clase de epidemiología, vamos a buscar sobre ese tema. Y ahorita que vayamos a hacer el ejercicio, entonces les voy a ir contando un poco y lo que les comentaba sobre el uso de lo que son operadores booleanos y como algunas formas en que debemos, como sintaxis que tenemos que utilizar dentro de la plataforma para poder obtener, digamos, la información que requerimos. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, epidemiología. Si no está mal, es, digamos, en el curso en que estamos. Entonces, si hacemos la búsqueda en esa plataforma, podemos encontrar que tenemos 11 resultados con esas palabras, con epidemiología ambiental. ¿Qué pasa con esa plataforma? Esas plataformas tienen sobre todo información en inglés. Entonces, para que sus búsquedas de pronto sean mucho más amplias y tengan más información, es importante que incluyan también, digamos, los conceptos que están buscando, pues hagan una búsqueda alterna también con el concepto en inglés. ¿Qué pasa con la búsqueda que hice, digamos, ahorita? Si miramos, digamos, revisemos a esta segunda búsqueda. La carretera de Bogotá dice censos e impactos sobre el ordenamiento territorial y el ecosistema. ¿Creen que de pronto pueda tener relación frente a lo que estamos buscando? Pues digamos que lo que les quiero mostrar un poco es que cuando hacemos búsquedas de palabras compuestas, es decir, como esta palabra que no es una palabra que tenga un solo término, sino que hace uso de dos términos en un solo, o sea, el concepto de epidemiología ambiental que está compuesto por dos palabras. Estos términos, si los buscamos dentro de nuestra base de datos, tal cual como yo lo puse así, lo que va a hacer es buscar tanto epidemiología como ambiental, pero no generalmente, los resultados van a arrojar búsquedas que tengan epidemiología relacionada con ambiental. Me explico. Si ingresamos, por ejemplo, a este artículo, encontramos que sí, efectivamente, busco la palabra epidemiología y la palabra ambiental, pero no están relacionadas entre sí. O sea, epidemiología me aparece porque la persona que realizó el artículo es un especialista en epidemiología, y ambiental porque también tiene un magíster en gestión ambiental. Pero estas dos palabras no están relacionadas una con la otra. Vamos a realizar entonces la búsqueda, pero con las comillas. Vamos a agregar acá. Listo. Nos arroja entonces 5 resultados. Nos reduce la búsqueda de 11 que teníamos a 5, o sea, nos están excluyendo 6 artículos, pero si entramos a revisar la información, por ejemplo, entremos a este primero, podemos ver que el área que nos aparece acá, si es epidemiología ambiental, o sea, ya nos está relacionando y nos está tomando esas dos palabras como un concepto único, diferente a los que nos reducía, a lo que nos arrojaba la búsqueda anterior. Esto es importante, digamos, porque al hacer, digamos, este ejercicio sencillo, como es el agregar estas comillas, lo que nos hace es que nos vaya eliminando todo el ruido que genera de pronto en nuestras búsquedas con artículos que
si bien tienen las palabras, no tienen nada que ver con la información que realmente requerimos. Entonces, por ejemplo, este artículo dice que es exposición a radiaciones ionizantes derivadas del funcionamiento de instalaciones nucleares y mortalidad por cáncer. Entonces ya así vemos de pronto este título con el título del ejercicio que hicimos anteriormente, ya está un poco más encaminado realmente al tema particular que es que estamos buscando. Vamos a regresar aquí a nuestra búsqueda. Y vamos entonces, voy a mostrarles un poco, vamos a hacer una búsqueda un poco más amplia para poder mostrarles, digamos, como las opciones que tienen para poder limitar nuestros textos y como para ir filtrando nuestro ejercicio. Como les decía, estas bases de datos tienen mucha información, yo creo que cerca más del 80% de información de artículos en inglés. Entonces lo que vamos a hacer es hacer nuestra búsqueda, pero con estos mismos términos en inglés, ¿vale? Y vamos a ver el resultado. Vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Vamos a hacer primero sin el uso de las comillas, utilizando los dos términos, y luego vamos a utilizar las comillas, y así podemos entonces poder identificar realmente cómo de pronto en la primera opción nos va a generar una cantidad de artículos que son tuyos porque realmente no nos aporta, y cómo en segundo se nos va a relacionar los conceptos. Vamos con Epidemiology, y como podemos ver, nos está arrojando, o sea, de los resultados que teníamos en español, del primer caso que era epidemiología ambiental, nos arrojó 11 resultados, mientras que en este caso, en esta oportunidad, con la palabra en inglés, nos está arrojando 4.068 resultados. Pues, pueden decir que realmente la diferencia es bastante, y pues que tenemos ya mucha información para poder hacer el ejercicio. Igual que en el ejercicio que hicimos en español, si pueden ver, por ejemplo, las palabras a veces no están relacionadas entre sí. Tenemos claramente epidemiology, environment, pero las tenemos, digamos, como en contextos distintos. Algunos casos como este, sí nos aparece el concepto como tal, que es el que estamos buscando. Entonces, acá nos aparecen, digamos, 4.068. Cuando ponemos nuestras comillas, igual que en el de español, claramente nos va a reducir los resultados, pero van a ser más específicos. Si nosotros de pronto analizamos un poco lo que estamos haciendo con lo que yo les comenté de los operadores booleanos, básicamente lo que hace el buscador cuando no utilizamos las comillas es como si yo tuviera aquí un ojo, porque me va a buscar tanto la primera palabra como la segunda palabra y me va a arrojar los resultados de esas dos búsquedas, independientemente de que estén relacionados entre sí. Pero sí, utilizamos las comillas, es como si nosotros estudiamos colocando un AND entre estos dos términos. ¿Por qué? Porque él me atrae entonces solo los resultados que tengan tanto el primer concepto como el segundo concepto. O sea, si lo vemos de pronto desde esa lógica que de los operadores que les mostré hace un ratito, más o menos así está funcionando el buscador. Entonces, claramente, como nos mostrábamos acá, los resultados cuando es con el OR, o sea, hacen las comillas, va a ser una búsqueda mucho más amplia, pero con el AND va a ser un poco más reducida, pero mucho más específica. Entonces, vamos a comprobar ese ejercicio aquí. Listo. Entonces, vamos a darle la búsqueda.
acá podemos ver en los resultados que pasamos de 4.068 a 2.633. Nos redujo la búsqueda, pero si vemos los resultados, el concepto como tal, sí nos aparecen todas. O sea, no son palabras que estén en el texto, pero sin ninguna relación, sino que los textos que nos aparecen acá son específicamente de ese concepto que estamos realizando la búsqueda. Y tenemos, pues digamos que también un porcentaje bastante amplio, que son 2.333. Entonces, ya con este, digamos, con esta búsqueda que es amplia, voy a mostrarles entonces un poco lo que son los limitantes que nos aparecen en la parte izquierda y que nos ayuda de pronto a depurar nuestra búsqueda. Entonces, tenemos primero unos limitantes acá que nos permite filtrar ya sea por los textos completos, las referencias o los que tengan imágenes asociadas. Entonces, los que, si seleccionamos esta vista rápida de imágenes, lo que nos va a hacer es que nos va a mostrar solo los que tengan esa información que aparece acá. Si ven que hay unos textos que tienen como imágenes asociadas, esos textos que tengan esas imágenes son los que nos va a arrojar. Yo generalmente, bueno, digamos que lo selecciono o lo que hago es filtrar por texto completo porque me va a arrojar los resultados donde yo puedo acceder a toda la información del artículo. Mientras que si lo dejamos general, nos va a poder tanto lo que son resúmenes nada más, como textos completos, como imágenes. Entonces así reducimos un poco si lo que queremos de pronto es revisar la información completa del artículo. Como ven, cuando yo hice este filtro, ya pasé de 2.333 resultados a 1.071. Vamos depurando la información. No es que sea malo que uno vaya reduciendo la información, porque pues en cuanto a la información siempre es importante no tanto la cantidad, sino que sea información que sea pertinente a lo que requerimos. Tenemos otra opción en la parte inferior, que es un filtro, o bueno, es como reducir la información a un espacio de tiempo. Entonces tenemos que las artículos que tenemos acá, o sea, los 1071 artículos o documentos que nos genera esta búsqueda, se encuentran comprendidos entre publicaciones que se hicieron desde 1982 hasta 2020. Entonces, lo que hace es reducirla un poco. Ustedes saben que para el tema de lo que es información tanto de artículos e investigaciones, es importante que sea información reciente. Tengo entendido que más o menos unos 5 años máximo sea la información. Entonces vamos a dejar que nos filtre desde el 2016. Colocamos la fecha, el año, perdón, y damos clic en cualquier parte en blanco para que nos actualice la búsqueda. Nos redujo y encontramos que de esos 1071 creo que eran, 134 han sido publicados en los últimos 5 años. Ya vamos refinando nuestra búsqueda para poder llegar, digamos, a la información que requerimos. ¿Qué tenemos otras opciones? Podemos realizar entonces filtro tanto por las publicaciones académicas, que son básicamente nuestros artículos. Tenemos, vamos a explicar acá las otras opciones. Tenemos unos términos por los que podemos hacer también el filtro, o sea, con unas áreas específicas. Tenemos acá, digamos, por ejemplo, este de análisis de datos, por ejemplo, tenía entendido que estaban viendo, que querían ver un tema de lo que era, digamos, temas estadísticos frente a todo este tema de la epidemiología. Entonces, si vemos, este campo nos podría servir específicamente para esa información que estamos requiriendo. Siempre van a encontrar, entonces, la información que encuentran acá es como tal el concepto por el cual van a hacer el filtro, y la información que encuentran dentro del paréntesis es la cantidad de publicaciones referidas para ese concepto como tal, para ese concepto de búsqueda. Entonces, si lo filtramos por análisis de datos, vamos a tener, o nos va a reducir el resultado a 13 documentos.
ahorita lo hacemos, vamos a revisar primero los otros filtros para poder tener como más opciones en nuestra búsqueda, y ahorita hacemos el filtro por este dato que de pronto es interesante o de interés para ustedes. Tenemos entonces también por materia, por publicación. Aquí en publicaciones, las afiliaciones o los lugares donde están publicados dichos artículos. También podemos hacer un filtro por el editor, por la empresa, cuando a veces se hacen artículos por afiliaciones completas, por universidades, por fundaciones, por centros. Y también podemos hacer un filtro por el tema de idioma y geografía. Entonces, en idioma, como pueden ver, todos nuestros artículos están en inglés, o sea, de nuestra búsqueda. Entonces, pues digamos que el filtro ahí no haría nada, porque pues todos los 134 están en inglés. Y por geografía es por lugar de publicación. Entonces, digamos, si queremos, listo, estamos trabajando eso, pero queremos solo en un ámbito europeo. Entonces seleccionamos nuestra opción, damos clic y él nos actualiza automáticamente nuestra búsqueda. ¿Sí? Si queremos de pronto eliminar alguno de nuestros filtros que hemos aplicado anteriormente, aquí en la parte izquierda, donde dice búsqueda actual, tenemos un recuadro donde van a aparecer todos los filtros que hemos aplicado. Solo tenemos que eliminarlo dándole clic en la flechita, en la X, y él nos elimina como tal ese filtro y pues nos devuelve los resultados anteriores. Tenemos aquí también en la parte derecha pues una información de unas opciones de página, que eso ya es configuración, digamos que, por así decirlo, a gusto propio de cómo queremos visualizar la información en nuestra pantalla. Y tenemos una opción para ordenar nuestra información, ya sea de lo más reciente a lo más antiguo, o por fuente, productor, o por relevancia, que es la forma en que se ordena por defecto. Entonces acá tenemos esta información por relevancia, podemos decir que nos muestra qué fue lo que publicado más recientemente, y él nos hace automáticamente ese ejercicio de ordenación. Aquí también tenemos una opción para compartir. Podemos compartir los resultados. Acá nos aparece un enlace en caso de, no sé, por ejemplo, que estén trabajando en equipo, en grupo, y quieran compartir como la información o los resultados de su búsqueda con sus compañeros, o de pronto para que el docente le guíe y lo oriente. Entonces podemos utilizar este enlace que nos aparece acá. Lo copiamos, lo enviamos, no sé, ya sea por correo, por WhatsApp, por el medio que ustedes elijan, y lo que va a hacer es que los va a llevar a esta búsqueda específica, ya con todos los filtros que hemos aplicado, con todo el ejercicio que hemos hecho pronto más adelante de nuestra búsqueda, de nuestra ecuación de búsqueda. Y la otra persona va a abrir, les va a llevar a esa página. Si no están registrados, lo que les va a abrir primero pues es la ventanita que nos apareció al principio, que es donde ingresamos nuestros egresados, y ya de ahí en adelante pues digamos que el ejercicio pues va a aparecer para allá, esta página que ustedes están compartiendo. Entonces es un poco frente, digamos, a lo que sería la búsqueda básica aquí en video. No sé si tengan alguna duda, para pasar un poco a explicarles un poco el tema de cómo podemos hacer la búsqueda avanzada, donde vamos a usar, digamos, los operadores booleanos, y este es un ejercicio un poquito más a profundidad. Entonces vamos a entrar aquí. La opción que nos aparecía al inicio es básicamente lo que conocemos como búsqueda básica. Si entramos a búsqueda avanzada,
ya nos van a aparecer unos campos adicionales donde podemos aquí hacer uso de los operadores booleanos para lo que generalmente es una pequeña ecuación de búsqueda. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, vamos a buscar sobre ese tema que estamos buscando, pero además que sea un tema más de estadísticas. Entonces vamos a dejar la opción de este concepto que ya estamos manejando. Recuerden que lo vamos a dejar entre comillas para que el buscador no lo tome como un solo concepto. Y vamos a utilizar el operador y para que además nos intersecte con este segundo término que está acá. Y aquí, acá ya nos aparece esta, si no estoy mal, cuando realizamos nuestra búsqueda con solo este término, tuvimos cerca de 2000 resultados. Ya, digamos, le agregamos un campo, que es el de estadísticas, y lo que él hace es entonces, mostrarme acá dentro de mi búsqueda todos los resultados donde encontramos tanto el concepto de biología ambiental como el concepto de estadísticas en un solo artículo. Acá vemos que nuestra búsqueda se reduce a 50 resultados. Mi recomendación, como siempre, o pues digamos que la que hago es seleccionar el texto completo para poder ver los artículos que tengan, digamos, todo, que tengamos acceso al PDF y al artículo completo. No quiere decir que esta información de pronto que no tiene o que no podemos acceder al texto completo es importante. Sí es importante porque generalmente cuando hacemos un trabajo, ya sea investigación o cuando estamos desarrollando nuestra tesis, tenemos que hacer todo el tema del estado del arte. El estado del arte, pues tenemos que, digamos, revisar qué investigaciones se han hecho recientemente, frente a nuestro tema, a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional. Todas esas cosas, digamos que, como aquí en estos podemos ver los resúmenes, nos puede aportar en eso. Porque, pues, digamos que en el estado del arte no tenemos que, o no necesariamente hay que entrar como a profundidad del documento, sino que tenemos que identificar ese tipo de artículos e investigaciones que se han generado en todo este tema. Entonces aquí tenemos esos resultados. Vamos igual a filtrar con los textos completos para que podamos entrar a revisar ya el documento, cómo lo podemos visualizar. Y de 500 4 nos reduce a 54, o sea, casi la mitad, pero pues sabemos que esa información podemos ya ingresar a revisarla completamente y que tenemos además, digamos, ya relacionados estos dos conceptos. Entonces vamos a entrar, por ejemplo, a esto que es un análisis cuantitativo sobre la relación entre BCN, la exposición a los daños citogenéticos. Entonces vamos a entrar a este artículo. En la búsqueda inicial, la información que nos va a arrojar básicamente es el título del documento, nos aparece uno de los autores y nos aparece aquí ese tema en materias que son como las áreas o los temas principales que están relacionados dentro de este artículo. Como ya hicimos nuestro filtro por texto completo, podemos ver que todos los que nos aparecen en nuestra búsqueda tienen esta opción de texto. Al igual que vimos de pronto en Ambientalex, no sé si recuerdan que les comenté que había unos que teníamos la opción de en HTML y otros en PDF, igual la información que está contenida en ambos formatos es la misma. Entonces, igual aquí sucede lo mismo. Entonces tenemos unas opciones, unos artículos que podemos ver en HTML, que lo que hace es abrirnos la información en el navegador, vamos a entrar acá. O tenemos otros cuantos, que lo que hace es abrirnos como el visor de PDF y poder
Ahí está la búsqueda. Entonces, si ven acá, este es nuestro artículo en HTML. Tenemos la información del título. En la parte izquierda tenemos el contenido del artículo, que son la metodología, los resultados, la discusión, las referencias, el estudio, identificación y selección. Yo creo pues, que es como de la población. ¿Pondría? Entonces, podemos movernos por esta parte, por el contenido, movernos dentro del documento o pues podemos visualizar y leerlo completo dentro del archivo. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a los resultados, le damos clic y él nos lleva aquí directamente al apartado donde encontramos los resultados de este artículo o esta investigación. Listo. Entonces, bueno, esto un poco lo que está ahí, digamos, como se visualiza en HTML. Podemos visualizarlo también el texto completo en PDF, que lo que hace es abrirnos, como les comentaba, el visor de PDF, donde podemos tener las opciones normales de descarga, de impresión. Otra vez, digamos, hago la aclaración, la impresión no es para distribución de la información, sino, digamos, más como un ejercicio de consulta. En la parte izquierda podemos encontrar entonces primero la fuente, es decir, la revista o el lugar donde fue publicado, el sitio donde fue publicado, la fecha de publicación. Podemos ver que este artículo es bastante reciente, es de agosto de este año. Y dentro de en esa parte inferior donde dice contenido del texto completo, nos arroja todos los artículos que se encuentran publicados en la misma revista, en el mismo volumen donde está publicado este artículo. Entonces, en esta parte nos aparece y podemos dar clic en ellos y pues nos lleva al artículo como tal. ¿Qué opciones tenemos a mano derecha? Tenemos unas opciones para compartir en Google Drive. Entonces, nos aparece acá una opción donde yo entro con mi correo para hacer la autenticación. Esperemos a conseguir un fichero. Que me cargue. Listo. Acá ya me aparece la opción de que se guardó en Google Drive, se guardó el documento en su cuenta. Le voy a aceptar. Si voy a mi correo y reviso en el Drive, si no la tienen creada, el sistema automáticamente les va a crear una carpeta que se llama EBSCO. Yo ya la tengo creada aquí. Y aquí se toca guardar mi documento, como podemos ver acá. Este documento que he creado hoy, 5 y 14. Y me descarga ya el documento en PDF para acceder a él desde mi Drive. De pronto, digamos que es una forma de que podamos ir organizando la información que nos parece de interés para lectura. E irla guardando en nuestro espacio de Drive, que todos tienen con sus correos electrónicos institucionales. Ya pues aquí las herramientas, todas las opciones de Drive pues funcionan para el artículo, porque ya nos estamos moviendo dentro de ese servicio. Entonces pueden compartirlo, pueden visualizarlo, pueden enviarlo por correo, imprimirlo, todas las opciones pues que ya maneja como tal Drive. Vamos a regresar aquí. En esta parte tenemos también la opción de imprimir, donde pues nos abre nuestra cajita regular de letras, o sea, que tenemos conectada. Tenemos también el tema para enviar por correo. Entonces, el correo nos va a llegar desde este correo, que es el correo de soporte de EBSCO. Acá ingresamos los correos a donde lo queramos compartir. Igual, si estamos trabajando esto en grupos, si queremos de pronto compartir la lectura con alguien porque nos parece que puede ser de interés o de aporte, ingresamos los correos. Si son varios, los vamos a separar por punto y coma. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner el correo aquí para ver. Listo.
ingreso mi correo, pueden poner igual el asunto. Y el texto, el cuerpo de correo, lo colocan en este recuadrito que aparece acá. Es importante cuando hagamos este ejercicio, en la parte en la parte derecha, tenemos unas opciones que están chuleadas. Es importante que verifiquemos que tengamos chuleada la opción de que nos adjunte el PDF en caso de que esté disponible, porque si no, como ustedes prefieran, pero digamos, si no seleccionamos esta opción, nos va a llegar un texto plano al documento, así como pudimos verlo de pronto en formato HTML, así nos va a llegar dentro del cuerpo de correo. Entonces, pues, digamos que la recomendación es que si está en PDF, pues que no lo adjunte como PDF. Y le damos aquí entonces, acá me aparece la cajita de confirmación de que se envió el correo. Entonces le damos continuar. Acá actualizo, así es. Acá me acaba de llegar entonces. Me llegó el correo, como les decía, de soporte. El correo de soporte de EBSCO. Acá está la información, el título, toda la información que encuentran en cuanto a la descripción del documento, que podemos ver también en la página. Tenemos el texto completo en HTML y también tenemos el documento en PDF. Lo que les decía es que, mira, así, si no hemos puesto lo de PDF, nos iba a llegar el correo solamente así como les estoy mostrando en este caso, pero no nos iba a llegar el documento en PDF. ¿Por qué no llega de las dos formas? Porque aquí cuando le doy enviar, vamos a probar otra vez, le tengo chuleada también la opción de HTML. Si quiero que no me llegue toda esa información en el cuerpo del correo, lo único que hago es deseleccionar la opción y pues me va a llegar la información sí básica de la información del documento, lo que es resumen, título, autores, y el documento en PDF adjunto a este correo. Debajo de esta opción tenemos aquí un icono de una carpetita que lo que hace es nos permite guardar algo similar como lo que hicimos con Drive, pero lo va a guardar como tal en la plataforma EBSCO. Entonces le decimos añadir la carpeta. Como ven, el icono cambia a una carpetita como con un documento. Así podemos saber si tenemos ya nuestro documento guardado o no lo tenemos guardado ya en el ejercicio. Si volvemos a ingresar, por ejemplo, no sé, mañana o dentro de 8 días a revisar el documento, pues el icono nos va a aparecer de esa forma porque pues ya lo tenemos guardado dentro de nuestra carpeta. Ahorita revisamos entonces la carpeta para no salirnos de esta página. Ahorita revisamos la carpeta y revisamos cómo efectivamente tenemos nuestro documento allí guardado. En la siguiente opción tenemos la opción de citar. Seleccionamos esa opción que es como una hojita amarilla. Nos aparece el lado derecho debajo de la carpeta. Y aquí nos aparece varios formatos de citación para poder hacer uso de ellos. Entonces buscamos pues el que esté en el estilo de citación que estemos usando, ya sea APA, Icontec, Harvard, lo escogemos y pues lo copiamos y tenemos en nuestras referencias bibliográficas. Aquí digamos, si pueden ver que es importante de pronto cuando hacemos el ejercicio de citación y el uso de estos formatos de citación, es como hemos llamado nuestras referencias. Entonces, por ejemplo, formato AMA no es referencia, sino lista de referencias. En APA, sí se llama de esta forma, referencia. Entonces, también para tenerlo en cuenta cuando hagamos nuestro trabajo escrito. Acá tenemos también una opción de exportar el documento y, por último, una opción de obtener enlace permanente. Entonces, el enlace permanente, aquí en la parte superior, como pueden ver, nos abre como nos despliega una pestañita como un espacio donde tenemos pues el link directo para acceder a este artículo en particular.
si quieren compartirlo, lo comparten, copian, pegan, lo comparten por correo, por WhatsApp. Lo único es que, como les comentaba, cuando vaya a acceder la otra persona, si no está todavía autenticada con el usuario, pues les va a pedir antes de el usuario del SAC para poder acceder al sitio. Pero de resto, pues digamos que la información les va a aparecer tal cual como ustedes la están visualizando en este momento. Ahora vamos a ir aquí a la opción o acá, digamos, a nuestra carpeta. Y acá, efectivamente, como ustedes pueden ver, se encuentra el artículo que acabamos de agregar. Entonces, en esta parte de nuestra carpeta tenemos en la parte izquierda, perdón, unas categorías donde nos va a identificar o nos va, por así decirlo, organizar la información que hemos guardado en nuestra carpeta por unos tipos de documentos. Entonces, lo que sea artículos, lo que sea videos, si de pronto son notas, todas nos las va a clasificar y nos las va a guardar dependiendo del tipo de publicación que sea. Tenemos unas opciones para ordenar, digamos similar a lo que tenemos en nuestros, cuando hacemos nuestra búsqueda. Podemos acá ordenar ya sea por nombre o por la fecha en que añadimos los documentos. Y tenemos unas opciones de página. Igual lo que les decía, esto ya es, digamos, a nivel, digamos, de cada uno, de cómo quiere que se visualice la información dentro de la plataforma. Entonces, esto ya es un tema más de configuración de cada uno. Aquí en esta parte nos van a aparecer todo el listado de los diferentes artículos, diferentes documentos que hayamos agregado a nuestra carpeta. Podemos de pronto compartirlo. Entonces lo que hacemos es seleccionar todo y le damos enviar. Entonces lo que nos va a enviar es también toda la información, no solo de este artículo, sino digamos de todas las búsquedas que tengamos o de los artículos que nosotros mismos vayamos chuleando dentro de este ejercicio. Esta carpeta, bueno, es nuestra carpeta personal dentro de esta plataforma. Entonces, quiere decir que no es que se vaya a limpiar o se vaya a borrar la información cuando yo salga de la plataforma, sino que pues ustedes pueden ingresar con su usuario activo a la semana, 15 días para continuar con su búsqueda y su información pues va a permanecer ahí. Ahí pueden, como tal, guardar toda su información. No sé si tengan alguna duda. Y si quieren que de pronto, no sé, hagamos otro ejercicio, si les quedó claro, me gustaría de pronto escucharlos un poco, o si conocían la plataforma, qué les pareció, digamos, bueno esta. Pues ya conocíamos un poquito la plataforma, pero no sabíamos que tenía tantas opciones. En verdad, por lo menos en mi uso personal, en mi uso particular, yo no había visto que tenía la opción de guardado por Drive. Creo que eso debe ser nuevo. Yo no la recuerdo de antes. Sí, pues no sale de CPC, no, pero sí sé que está por lo menos desde marzo. Está semana, pero sí, digamos que es una, o sea, digamos que es una opción bastante útil, considero yo, porque generalmente pues nosotros hacemos nuestra búsqueda y nos sale una cantidad de resultados, aplicamos nuestro filtro y a veces no sabemos cuáles filtros aplicamos para llegar a la información. Entonces podemos guardar nuestra información en nuestro Drive y proceder a la lectura. Otra cosa, digamos, podemos tenerla ahí guardada para compartirla para nuestros compañeros, si estamos trabajando en grupo, sí. Eso. Entonces, sí, es bastante chévere e interesante eso. Y de pronto, frente a lo que da la búsqueda, o sea, si les quedó claro, o si saben buscar, o sea, los operadores, lo de las comillas. Sí, señora, en verdad fue bastante, bastante útil y claro la instrucción frente a ella. Ah,
Muchas gracias, Nicolás. Pues digamos que como a grandes rasgos era un poco lo que les quería mostrar. No sé si la profe necesita este espacio o si quiere que de pronto revisemos, aunque me pase un poquito corto el tiempo para revisar lo que es Scopus. Entonces no sé, profe. Caterine, muchas gracias. No sé si por los estudiantes el espacio es suyo, porque yo igual no pienso dar clase. Si cree conveniente, pues explicarles, se lo explicamos en un momentico y ya usted me diría en el momento que terminamos y yo ya les doy unas pautas finales y ya. Ah, listo, profe. Entonces vamos a dar un brochazo así en grandes rasgos, como para que lo conozcan y también puedan, digamos, se motiven un poco a usarla, porque realmente Scopus es una herramienta bastante, bastante chévere y, digamos, para el tema de investigación. Ustedes que están de pronto ahorita, no sé si ya están trabajando en sus proyectos de grado o próximos a empezar, Scopus, digamos que no es una herramienta que nos permite, que su fuerte sea de pronto todo lo que es el acceso a documentos, pero sí nos permite tener una visibilidad de lo que se está trabajando actualmente frente a qué, frente a los temas, las temáticas que están manejando. Digamos que a mí esto me gusta bastante porque podemos hacer un tema de búsquedas mucho más amplias, pues que igual que trabajamos con los operadores booleanos, pero podemos hacer ecuaciones mucho más complejas, y me gusta también ese artículo porque podemos también hacer, digamos, una búsqueda por unos campos específicos. Si ustedes podían notar de pronto cuando hicimos el ejercicio de epidemiología, nos arrojaba, digamos, la búsqueda de la palabra en todos los campos. Por ejemplo, nos apareció, por ejemplo, que el autor era un especialista en epidemiología, que pues puede que sea importante, pero como tal en el texto o en el contenido del artículo, no se está hablando de la temática, es solo como la orientación profesional del autor. Entonces vamos a hacer así como un brochazo rápido, pues, ¿no? Pues, y pues ojalá les quede como ahí la idea de que puedan trabajarlo aprovechar estas herramientas. Para entrar a Scopus, vamos a entrar a herramientas de investigación. Y aquí tenemos Scopus. Mira dónde tienes toda la información. Acá tenemos Scopus. Esta es la página principal. Es bastante qué. Bastante básica, digamos, como lo inicial. Tenemos solo un campo de búsqueda y tenemos acá unos filtros para nuestras búsquedas. Entonces, estamos parados en la parte de documentos, por lo tanto nos va a arrojar la información de nuestro término referente a documentos, referente a autores, seleccionamos autores o afiliaciones, digamos, tiene que ver con todo el tema de las universidades o las entidades que han hecho parte de esos proyectos. En la parte derecha de este campo de búsqueda tenemos, aquí podemos seleccionar este cuadrito que tiene una flechita hacia abajo, y en él podemos seleccionar los campos donde vamos a hacer la búsqueda. Entonces, esto era lo que les comentaba, que de pronto me parece que aporta mucho para el tema de poder como eliminar todo ese ruido que se genera de documentos, porque podemos seleccionar esta opción. Y lo que él nos hace es buscar nuestras palabras específicas en tres campos claves, que es el título del artículo, el resumen y las palabras claves. Generalmente en esos tres campos nosotros podemos identificar de qué trata el documento. Entonces, igual que en las otras plataformas, acá por ejemplo podemos ver cómo nos están indicando que se tendría que poner si es un término con, digamos, que contiene varias palabras entre comillas para que nos busque el término como tal, y los otros operadores. Entonces vamos a hacer acá una ecuación. La recomendación que se hace, digamos, para que
para esta plataforma, generalmente publican los resúmenes tanto en inglés como en español. Entonces, digamos que una de las recomendaciones que se hace es que cuando hagamos nuestra búsqueda, utilicemos los términos en ambos idiomas. Los vamos a unir, entonces, ¿cómo? Con un OR. Vamos a buscar que nos busque tanto epidemiología, medioambiental, o environmental, epidemiología, para que nos genere como una búsqueda más amplia de estos resultados. Vamos a ver cómo. Entonces vamos a crear acá como nuestro ejercicio. Ya cuando selecciono acá, ya estoy diciendo que me va a buscar solo en estos campos. Entonces vamos a decir que nos busque. Epidemiología ambiental. Y le voy a decir que me busque también el mismo término, pero lo vamos a poner en inglés, ¿vale? Es como una recomendación que le hacemos para que puedan como obtener más resultados. Pues acá lo que hace es buscarme una información referente a esos dos términos. Está un poquito como lento acá. Listo. Entonces, acá, esos son nuestros resultados. Aquí en la parte superior van a encontrar la cantidad de documentos que encuentran. Acá esta es nuestra ecuación de búsqueda. Él generalmente va creando automáticamente la generación de búsqueda, la ecuación de búsqueda, que vendría siendo esto: buscar en el título, resumen, las palabras claves. Y aquí nos aparece pues ya nuestra búsqueda como tal. Como ven, tenemos 1163 documentos. Ahora, si quisiéramos, por ejemplo, orientar un poco al tema de las estadísticas que existen frente a este tema, entonces aquí en la parte inferior, donde tenemos nuestra ecuación de búsqueda, tenemos la opción de editar. Le damos ahí editar y vamos a agregarle otro concepto que es importante. Como esta va a ser una búsqueda de un término, digamos, pues que aunque está en inglés y en español en diferentes idiomas, es el mismo, vamos a ponerlo entre paréntesis. Y vamos a agregar con el operador AND otro término, que es el de estadística. Entonces vamos a agregar AND, espacio, el paréntesis. Como estadística es una sola palabra, no hay necesidad de poner comillas, sino que la ponemos tal cual como es. Estadísticas por la misma palabra, pero en inglés. Y cerramos nuestros paréntesis. Entonces, ¿qué me está haciendo acá? Es lo primero que me va a realizar. Es, digamos que los operadores tienen como una jerarquía. Entonces, lo primero que me va a hacer, cuando nosotros estábamos en matemáticas, nos decían, es, me va a realizar lo que está dentro de los paréntesis. Entonces, él me va a buscar primero todo lo que tenga que ver con epidemiología ambiental, ya sea información que encuentre tanto en español como en inglés. Me va a buscar todo lo que tenga que ver con estadísticas, información que encuentre en español y en inglés, y los artículos donde se conecten, donde esté interconectada estas dos búsquedas, es lo que me debería arrojar dentro de nuestros resultados. Entonces le damos aquí. Y tenemos que de los 1163 documentos que buscamos inicialmente, 145 tienen o contienen también nuestra palabra o nuestro término estadísticas. Aquí en esta parte podemos encontrar nuestros resultados. En la parte izquierda tenemos también todo lo que son
nuestros, ¿qué? Nuestros limitantes para refinar la búsqueda, o sea, como para ir refinando la búsqueda. Igual, como les comentaba, tenemos unos documentos que son de acceso abierto, que podemos acceder a la información completa. Esto vendría siendo similar a lo que se llama el texto completo en nuestra plataforma EBSCO que vimos ahorita, y otros que son, digamos, con acceso un poco más restringido. Entonces, si reducimos a esto, tendríamos 57 documentos de acceso abierto que podríamos ver el documento completo. A diferencia de la otra plataforma, digamos que no nos basta solo con seleccionarlo, sino que debemos seleccionar y a... Si ustedes ven, cuando selecciono estos dos botones, se me activa. Lo selecciono y puedo entonces limitarlo a o excluir. Entonces, pues, digamos que cualquiera de las dos, dependiendo del resultado, nos serviría. Pues, limitarlo a, lo que va a hacer es que pues, me va a limitar a lo que es Open Access. Y excluirlo, lo que va a hacer es excluirme lo que es Open Access. Más o menos como lo que hablábamos de... El operador NOT, este vendría siendo nuestro operador NOT. Es más, vamos a dejar todo lo que es Open Access, pero no limitando la Open Access, sino que vamos a excluir lo demás. Vamos a excluirlo acá. Le damos a excluir y, digamos, si ustedes ven la parte superior donde yo les decía, nuestra ecuación de búsqueda va cambiando. Entonces, él nos está agregando un excluir por tipo de acceso otro, y ya nos va refinando nuestra búsqueda. Tenemos también lo mismo por años, por autores, por áreas, por tipos de documentos. Si queremos solo artículos, entonces no, ya revisemos solo lo que sean artículos, pero pues si yo estoy buscando tesis o conferencias, escojo mi tipo de documento y lo filtro. Entonces, bueno, este limit to y este exclude, pues, o sea, básicamente es lo mismo si yo escojo uno u otro. ¿Cuál es la, digamos que la posible o la aplicación de pronto de estos botones? Cuando tenemos solo dos opciones, pues básicamente sí, digamos que nos da lo mismo escoger uno u otro. Pero, por ejemplo, cuando tenemos varias opciones como estas, digamos de años, que pueden ser 10, 15, y yo quiero, no quiero que me muestre los resultados del último año. Entonces, yo tendría que escoger, si solo existiera el limit to, tendría que escoger todas las otras 10 opciones para, digamos, para que me arroje los resultados solo de esos años que escogí. Mientras que si yo no quiero es que me arroje nada del 2020, selecciono solo el año y le doy exclude. Y él me excluye ese resultado. Entonces, digamos que es como para mostrar, porque digamos cuando lo hicimos con el de Open Access, pues, o sea, uno decía, pero bueno, son dos opciones. Digamos que no hay diferencia o no hay mucha utilidad, pero pues si ya lo vemos con una cantidad de resultados más grande o más amplia, como son estos de los años o a veces los autores, entonces, pues sí nos puede como ser útil. Lo mismo, por ejemplo, no. Digamos, yo voy a hacer una búsqueda, pero digamos aquí. En territorio. No quiero información que tenga que ver con Estados Unidos, sino de otros países. Entonces lo selecciono, le doy excluir tú. Acá tenemos todos estos como estos campos donde podemos hacer como nuestro filtro, digamos, de nuestros documentos. Tenemos por nombre de autor, por área, qué tipo de documento, por el título y el mayor. Palabras claves, afiliaciones, que vienen siendo más o menos como los lugares que hicieron las publicaciones. Generalmente, pueden ver, son universidades en su gran mayoría. Territorio, esto nos sirve para qué. A veces, digamos, estamos haciendo, realizando una investigación y queremos solo encontrar información que sea de tipo local, digamos, para Colombia. Entonces, en caso de que acá aparezca Colombia, pues señalamos nuestro país y él nos va a hacer el filtro y la búsqueda de información ya meramente local. Igual que en nuestros idiomas. Ah, bueno, listo, no. O sea, yo de ruso no tengo ni idea. Entonces, excluyamos esa información y dejemos solo los artículos de pronto en inglés que podemos ya acceder a ellos y ser más entendibles.
Esto cuanto a la información. Hasta el momento, pues ustedes ven similar a lo que maneja en EBSCO. Lo único, digamos que, bueno, EBSCO pues tiene una base de datos bastante, muchísimo, o sea, muy, muy amplia. De personas adscritas tenemos, o sea, hay bastante información y bastante autores y universidades adscritas a Scopus, entonces digamos que los resultados de pronto sí, sí pueden ser un poquito más altos en, en esta opción. Tenemos acá un mostrar todos los resúmenes, esto es de visualización. Como pueden ver acá, nos aparece el título, autores, fuentes, años, y acá me aparece el número de citas. ¿Por qué es importante para Scopus? Porque como les decía, más que el acceso a la información, Scopus es bastante utilizado y es muy importante en el tema de investigación, porque nos permite visibilizar lo que se está haciendo en la investigación y generalmente, digamos que esto se visibiliza, también es importante y empieza como a tener su importancia por los números de citaciones que tiene cada artículo. Entonces, acá podemos, en esta opción de Show our Abstracts, si la seleccionamos, lo que hace es que nos va a mostrar los resúmenes, si queremos verlos en la pantalla de búsqueda, o si no, pues entonces solo los escondemos del mapa. En esta parte tenemos como, digamos, unas opciones para ordenarlos. Entonces acá podemos ordenarlos según estas opciones que nos aparecen acá, que es de fecha, el más nuevo, el más antiguo. Acá lo tenemos en la opción de que me lo organice por los más citados, entonces así podemos ver cuáles artículos de pronto han sido o han tenido mayor visibilización. Y pues frente a eso, pues tomar de verdad pues, como las decisiones frente al proceso. Tenemos entonces esto en cuanto a lo que es. Si ingresamos a los documentos, vamos a encontrar una información del título, autores, generalmente el autor principal. Tenemos acceso a la información del correo del autor. A veces, bueno, no sé, en psicología se ve mucho que se tiene que acceder, digamos, a pruebas y eso, y es necesario acceder o tener la autorización de los autores. No sé de pronto qué puede aplicar, pero pues es importante de pronto si tienen alguna salvedad, tienen ahí la opción de poder acceder al correo de la persona que escribe el artículo. Tenemos una información con el resumen, acá podemos en esta parte ver las referencias, que son las referencias que se utilizan para la construcción de este documento. Entonces podemos acceder a él y cada vez que vamos ingresando a ellos nos va a llevar una información similar a la que vemos acá, pero pues del artículo que seleccionemos. Acá tenemos en la parte, bueno, aquí en la parte superior, podemos ir navegando por cada uno de los 57 resultados, nada más dándole siguiente. Podemos descargar el documento, porque este, como vimos, es de acceso abierto. Y tenemos otras opciones, pero digamos que hacer la salvedad que esa información que le va a guardar acá con esas opciones distintas al Google Lab son la información básica del artículo. O sea, digamos, más una información de referencia, el título, autores, resumen y todo este tema. En la parte derecha encontramos la opción de métricas, donde podemos ver, si vamos a ellos, acá por ejemplo, digamos que nos arroja una información de las fechas en que fueron citadas este documento. Este documento, desde este momento, si ponemos. Actualizamos, listo, es de 2012, acá nos arroja la fecha, entonces actualiza acá la fecha del rango y aquí nos está arrojando una gráfica de las veces que ha sido citada por cada año. Entonces también podemos revisar eso. Acá en esta parte inferior nos aparecen las veces que ha sido usado el artículo por cada una de las plataformas. Entonces, por ejemplo, ha sido consultado, usado 1695 veces, 605 se ha visto el texto completo,
34 han accedido desde links externos, y así para muchas plataformas. Esto es una de las plataformas, digamos, los artículos que estamos revisando ahorita en Binomial Complete. Todos esos accesos, empecemos entonces como a mirar el impacto que tiene de pronto para el autor, porque todas esas plataformas están ligadas y empiezan a sumar para las métricas del artículo en particular. Tenemos también entonces aquí las menciones en blogs o en noticias, las capturas que se han tenido por registros de referencia, y tenemos también un tema de social media o las redes que han sido compartidas por Facebook o por Twitter. Los que están así como en azulito, que nos permiten acceder, lo que hace es como permitirnos visualizar un poquito más a profundidad, más específico, esos datos. Entonces, por ejemplo, si le di aquí en el de las 29 publicaciones que se han hecho por Twitter, pues le voy a empezar acá. No me abre. Acá. Vamos a ir a Twitter. Bueno, no me está cargando en estos momentos, pero como ya esta información lo que hace es que nos va a abrir esta otra interfaz, y aquí puedo ver digamos esa información un poco más específica. No sé por qué no me está cargando, debe ser de pronto que no tengo ninguna cuenta asociada de Twitter, pero lo que hace acá es mostrarnos los tweets en los que se mencionaron esos artículos y digamos las cuentas como tal de donde fueron mencionadas. Esto un poco frente a lo de a los, vamos a volver al documento y voy a rol acá, vamos a ver si para atrás me funciona, y vamos a volver a los resultados. Esto frente a las métricas que podemos ver frente al documento en particular. También podemos hacer un análisis de nuestros resultados aquí en la parte superior de los resultados que nos arrojan. Podemos entrar ahí y en esa parte nos aparece una información, un análisis de todo. Entonces nos aparece, por ejemplo, los años en que fueron publicados esos 57 documentos que tenemos. Vemos que el mayor año que se publicaron fue 2016 al 2017, con 7 documentos cada uno. Es una forma bastante fácil de leer, porque es muy gráfica, sobre un análisis detallado como ese que encontramos. Un poco lo que se ha desconocido originalmente. Entonces, documentos por año de fuente, también tenemos acá por autor, tenemos que los que están publicados, digamos, frente a ese tema o a esos resultados que buscamos, el señor Carlos Carreño y Sadek, con 3 documentos cada uno. Tenemos también documentos por afiliación, o sea, las universidades, el Imperial College London, es el que más ha publicado, con 6 documentos dentro de nuestra búsqueda de 57. Y por país, educación, Estados Unidos, por tipo de documento, porque la mayoría son artículos, el 87.7 son 50 documentos. Si ven cuando pasamos la manita por cada una de las partes, nos va a indicar la cantidad de documentos. Y tenemos también por las fundaciones que soportan, ¿verdad? Entonces acá tenemos tiene 10 documentos, que es una National Institute of Environmental Science. Como les mencionaba, Scopus nos permite sobre todo este ejercicio que les estoy mostrando. Sí, claro, tenemos también acceso a la información y eso que también es importante. Pero digamos que como el plus o lo que nos da esta herramienta es que podemos hacer esa vigilancia y ese
Así que esa visibilización de lo que se está trabajando frente a una investigación, frente a un artículo particular, frente a una temática particular, y el poder también, digamos, hacer un poco de ese ejercicio de seguimiento. Era como, pues a grandes rasgos, porque ya se nos está acabando el tiempo, lo que les quería mostrar, porque sí me parece que digamos, es como interesante, bien chévere y bien completo lo que tenemos aquí en esta plataforma, para que de pronto ustedes, yo sé que les va a servir esto, porque además, lo que les decía, digamos, podemos pensar por países, cuando estamos haciendo nuestro estado del arte, perdón, generalmente, o cuando estamos haciendo, digamos, planteando nuestro ejercicio investigativo, pues tenemos que empezar a revisar qué se ha hecho en investigación, y qué mejor que esta herramienta para ver qué se ha hecho, porque no es solo ver lo que se ha hecho, sino lo que se ha hecho ha impactado, y digamos que tiene como esa importancia, esa relevancia frente al ámbito investigativo. Entonces, pues, digamos, como que esto así, en brochazo, así bien grueso, era lo que les quería mostrar un poco sobre Scopus. Espero que por lo menos les haya quedado como la inquietud y puedan revisar la herramienta, explorarla y empezar a jugar y a cacharrear con ella. Bueno, muchas gracias, profe, muchas gracias. Muy completa la información. No, señora, muchas gracias a su merced por el espacio. Pues igual, chicos, cualquier duda en el CRAI. En esta parte, perdón, es nuestro. Cualquier de pronto inquietud, pues me pueden escribir a mi correo. Ahorita se los comparto por el chat o aquí en servicios. Tenemos una sala virtual, la cual está de 8 de la mañana a mediodía y de 2 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Es una sala en Meet. Donde ustedes se pueden conectar y pueden de pronto, si tienen alguna duda, si quieren que de pronto les acompañemos en algún ejercicio, porque quieren de pronto ahondar en el tema o no les quedó algo claro, ahí pueden entrar. Acá se conectan, me dan clic y les abre pues un enlace en Meet donde se pueden conectar a la sala. Qué bueno, muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias a su merced. Ahí les recuerdo, porfa, les dejé el link del formulario. Entonces, si me lo pueden, por favor, rellenar. Y cualquier cosa, acá les dejo mi correo. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Gracias, profe. Dios la bendiga. Gracias. Amén. Bendiciones. Y van ustedes. Bueno, muchachos. Pues yo les quería traer como esa posibilidad de ver esa herramienta. Nos vemos mañana, queriendo Dios, y para clase, y ya mañana les doy indicaciones, ¿listo? Para que puedan ir a descansar. Dios los bendiga y cuídense mucho. Chao. Chao, profe. Vale, profe, gracias. Chao. Muchas gracias. Bueno. Vale, profe. Chao, profe. Chao, profe, que esté muy bien. Muchas gracias. A ustedes. Chao.